Thank you.
están todos? Bien. Bien, veo caras conocidas y familiares de nuestro primer día maratónico. Gracias por volver y a los que no estuvieron ayer acá, gracias por venir hoy y gracias por venir mañana y pasado. Eso también es buenísimo. Quiero presentarles a estos dos caballeros que son grandes amigos, que trabajan conmigo hace muchos años. De aquí, bueno, de Guadalupe, de la isla de Guadalupe, vía Francia, vía Nueva York. El casi porteño JC Maillard en el Saz. De Bogotá, vía Boston, New York, Hamburgo. No se sabe ya dónde vive, él tampoco sabe. Es nómade. El caballero Tupac Mantilla. Esta música que están escuchando fue escrita por John Zorn, un gran compositor. Es como un padre adoptivo musical. John Zorn. Bueno, empecé a trabajar con él en el año 2009 en distintos proyectos. Este es el último y todavía este disco todavía no salió. Así que lo están escuchando por primera vez. A toda esta música que junto con JC venimos trabajándola durante 3 años ya. Sí. Uh-huh, 3 años. Y las letras son mías, son en español. No sé quién entenderá, no, yo no hablo español también un poco, sí, creo que entiende. Y cada uno de los títulos de las canciones refieren a algún símbolo de algo que fue lo que inspiró cada una de las letras. La primera canción se llamó Setuma y vamos a hacer ahora Orot, que es una canción que habla de mi infancia en realidad acá en Argentina, en una época complicada del país, pero siempre es complicada del país, pero en una de las épocas complicadas del país, en donde estábamos con el asunto de la guerra de Malvinas y muchas otras cosas, y habla de toda la confusión que va en la cabeza de un niño a esa edad que trata de al mismo tiempo llevar vida de niño y trata de cómo entender todas estas otras cosas que están pasando. Bueno, aquí vamos con la otra. Una sueña niña no se enteraba. Una de otra talla. Una sueña.
canción que se llama Cayam. Les cuento un poco de esta serie que es bastante increíble. John Zorn se sentó un verano a componer canciones sobre dos escalas que tienen mucho que ver con Medio Oriente. Ya se están dando cuenta que hay un poco de onda por ese lado. Ahora les voy a contar un poco más igual de lo que estamos por aquí usando. Pero escribió tres libros. Creo que el primero tenía 350 composiciones, el segundo otro tanto, y el tercero es el más cortito que tiene solamente, tan solo ciento y pico. En el verano, tranquilo. Entonces, este es el último libro, pero esta serie lleva ya 15 años y él le fue asignando a distintos grupos canciones que solo se grabaron una vez y que llevan estos nombres. Algunos de ellos son ángeles, otros son demonios, otros son... cuentan con mucha simbología. Vamos a seguir ahora con una canción que se llama Cayam, que inspiró una letra sobre amores distanciados, amores a distancia en realidad, pero distanciados también. Thank you.
canción que vamos a hacer ahora se llama Ketarim. Ketarim, la letra de Ketarim fue inspirada en una visita a la Casa Azul de Frida en México. No he ido nunca a México hasta hace 3 años y ahora voy como cada 2 meses más o menos, no sé qué pasó, pero en mi primer visita conocí este lugar increíble donde Frida vivió muchos años, con Diego Rivera también. Y bueno, cuenta sobre la muerte de Frida y su liberación. Thank you.
tirando a puro grito en su canción. Se resguarda firme el corazón, la no protege el fuego que se agita en su interior.
tus sentidos.